escucho, Mercedes. Decidieron no renovarte el contrato, flaco. Me imaginaba. Digo, te vino bárbaro lo del doping, ¿no? Mucho más fácil deshacerse de un falopero que de un puto. Es políticamente correcto, dicen. Yo quiero que sepas que no estoy de acuerdo con esa decisión. Igual me da lo mismo, ¿sabes? No cambian nada. Bueno, un poco te lo esperabas, ¿o no? No hay que ser muy vivo para saber cómo funciona la cabeza de estos fachos. ¿Qué dio? Saltó que era cocaína. Vos sabés que en mi vida tomé cocaína, ¿no? Vos me conocés a mí, Mercedes. No podés creer en esto. La persona que hizo el análisis es alguien de mi confianza. ¿Sabés qué? Me da lo mismo. Eso no... No puede ser así, Mercedes. Vos lo sabés, no puede ser así eso. ¿Quién más sabe eso? Nosotros dos y... Y el que hizo el análisis, nadie más por ahora. ¡Tato y la puta madre que te remil parió! Era su hijo de puta. Vos sabés que me está haciendo una cama. Vos sabés cómo está tu Mercedes. ¿Cuánto hace que me tiene entre ceja y ceja? Me está cagando la vida y lo está logrando. Yo te juro por mis hijos que no me drogué, Mercedes. Yo no tomé nada, no me drogué. Te creo. ¿Pero qué, lo seguiste? Sí, sí, como te prometí, querido. ¿Y qué, te vio? No, no, ¿qué me va a ver? Escúchame, lo seguí hasta el cementerio. ¿Al cementerio? Sí, y no porque él haya muerto o algo parecido, sino porque parece que él vino a traerle flores a Mirta. Bueno, hagamos una cosa. ¿Por qué no vas a lo de Tato? Dentro de un rato nos vemos ahí y hablamos bien. Dale, dale, dale. Chao. ¿Era Anguila? Sí. Sí, porque lo... Lo mandé a que lo siga Tato. Para que me cuente los movimientos que está haciendo. Ese es el responsable de todo. Ya sé. Anda, mi amor. Anda, yo te prometo que de acá no me muevo. Me gusta verte reír. Vas a estar sola. Y del otro no digas nada. Sí. Si sabe el tema, ya vamos a ver cómo lo vamos a solucionar, pero vos no hables. No es descabellada la hipótesis de Laura, te digo, ¿eh? Evidentemente una de las dos se llevó puesta a Mirta, eso es claro. La revista es una prueba determinante. El testimonio de la chica de la editorial las involucra a las dos. Está bien que dice que la revista se la entregó a Marga, pero Ethel estaba allí y pudo habérsela llevado. Bueno, está bien, pudieron haber actuado en complicidad. Sí, sí, está bien, pero... Siguiendo la lógica de que el crimen se cometió como una solución para tapar la muerte de Giselle... Y, bueno, que se planeó, además, en el momento que se descubrió la carta, que se leyó esa carta, la carta del suicidio de Mirta. Bueno, no pudo haber confabulación entre las dos, sino que yo creo que fue una de las dos. Marga ya tiene un muerto encima, ¿no? Bueno, pero, ¿y eso qué? No es suficiente. ¿Qué tiene que ver? No, bueno, no. Yo te digo que no va a ser fácil saber quién mató a quién, ¿eh? Bueno, hay que hacerlas hablar, a ellas dos, interrogarlas.
taxi. ¿Cómo es que mierda todavía no pueden encontrar ese puto taxi? Llamo rápido, paso todos los datos y todavía no lo pueden encontrar, que son una manga de pelotudos. Pero Laura, no te podés enojar con todo el mundo. ¿Y qué quieres, que me quede de brazos cruzados? ¿Esperando que encuentren una manera muerta como el padre? Por favor, pero por favor, tranquilízate, Laura, de verdad. Estamos todos en la misma situación. Pero sabemos que las primeras horas son críticas. ¡Calmate! ¿Qué mierda está haciendo con esa carpeta? Le estaba explicando a Emma todo lo que analizamos anoche. ¿Hace falta que se ponga a explicar esta puta mierda en vez de ayudarme a mí con lo de Malena? ¿Pero qué pasa? Escuchame, Laura. Nosotros no podemos descuidar todo lo que hemos conseguido hasta ahora. A Malena la van a encontrar muerta. Laura, yo te voy a... Por favor, te pido que nos tranquilicemos, que frenemos un poco. Y también quiero que sepas que a mí me encantaría tener todo el personal necesario para ocuparnos de todos los casos que aparezcan y que tienen la importancia que tienen. Yo sé lo que significa Malena. Pero bueno, no tenemos ese personal. Hagamos una cosa, seamos inteligentes, dividámonos. Ocupate vos de Malena, estás a cargo. Y nosotros nos vamos a ocupar de Mirta. Ok. No, no, escúchame una cosa. No creas que no me importa lo de Malena. Es la hija de un compañero caído. Y con todos los honores. Pero bueno, pero es así. No nos pisemos entre nosotros, seamos inteligentes. ¡Soltame! ¡Salí! ¡Salí! ¡Está lastimando! No, todavía no. Camina, camina. ¡Soltame! ¡Ey! ¡Cálmate, mierda! ¡Cálmate, mierda! Mira, mira, mira. Escúchame un segundo. La cosa es así. Si no te calmas, te vas a hacer mierda. ¿Sí? Si vos te relajás, tal vez no lo vas a pasar tan mal. Pero sos linda, pendeja. Me gustás un poquito. Me calentás un poquito. ¿Sabes que estoy jugando la concha de tu madre? ¿Ah? ¿Crees que te reviente la cabeza, pendeja? Necesito que me aceleres el tema procedimiento con el juez Molteni por el traslado del féretro cuanto antes. Digo, porque es un tema bastante personal y delicado. No me gustaría que tarde mucho, ¿sabes? Está bien. Esta tarde juego al golf con él. Dalo por hecho. Además, es un fanático del cristal, igual que yo. Claro, ahora que salimos campeones... Aparecen todos. No, no, pará, que yo siempre lo banqué al club, ¿eh? Es más, puse plata para comprar esa bandera última que hicieron. Sí, te da. Además, doy fe. Sí. Óyeme, ¿qué va a pasar con el pibe este con Ribeiro? ¿Le van a renovar? Está bastante complicado. Digo, ahí la comisión directiva lo está reviendo, pero es difícil, ¿viste? La última caga que se mandó, me refiero a lo del doping. Ahora que generó un mar de fondos. Y un montón de gente se sintió como bastante angustiada y hasta empañó las fiestas, ¿viste? Sí, sí. Ay, es un caso delicado, ¿no? Nos pueden tildar de paloperos o de otra cosa peor, ¿no? Pero eso, yo creo que está bien que el flaco no siga. Igual no depende de mí, ¿eh? Como siempre digo, lo que importa es... Lo que le haga bien al club, no los nombres. Sí, naturalmente. ¿Me quedo tranquilo entonces con el tema del traslado del cuerpo? Sí, quédate tranquilo. En dos hoyos te lo resuelvo. En tres. Barra, otro favor te pido. Sí. Mirá, me está rondando alguna gente que me quiere perjudicar. Evidentemente le jode que me esté yendo bien. Sobre todo los amigos de Azul. Claro. Me gustaría que si te enteras de algo, me lo dices. Quédate tranquilo, vos dormí tranquilo. Si yo me entero de algo, te aviso con tiempo. Gracias, como siempre. Bien. ¿Pago yo? Bueno. (Risa)
¿Me querés decir por qué Tato le tiene que llevar flores a Mirta justo ahora? No sabía que Tato había comprado una bóveda. Compró. Compró. Y eso son carísimas las bóvedas, ¿eh? Eso es más raro todavía, porque que Tato gaste tanta plata en un muerto. Sí, bueno, un muerto es Mirta, ¿no? El muerto. No es Mirta. Es Mirta. Se compró. No es Mirta. Se lo compró para Mirta. No está Mirta ahí. No, no, no está, no, no está Mirta. A ver, explícame qué poronga hace Mirta en un cementerio católico cuando era judía. A ver, explícamelo. Era un cementerio re católico. Era re católico. Era re católico. Tenés razón. No está Mirta ahí. No es Mirta la que está ahí, no. Y Tato no lo compró, eso lo alquiló. ¿Para Mirta? ¿Vos tenés el teléfono del cementerio? Sí. ¿Cómo está Marga? Y está hacia la banca. Es la mina más fuerte que conozco. Ojalá yo fuera así. Cristian, me voy a ir unos días a tu casa, ¿sabes? Calculo que después me voy a ir de mis viejos. No sé cómo va a terminar todo esto. Hace muy bien en irte. Y gracias por todo, por no hablar, gracias. Che, ¿cómo está Marga? Hay que chequear todas las denuncias, no descartemos ninguna. Hay que hacer una lista de prioridades a la que más se ajusten al perfil del auto, ¿está bien? Sí, ya todas las unidades de la calle tienen la foto de Malena, ¿está bien? Ok, perfecto. ¿Te apurás? Sí. ¿Analía autopista? Por ahora nada, la foto está en todos los peajes, pero nada. ¿Y? ¿Hablaste con la madre? Sí, un momento de mierda, parece que no te podés imaginar. La mina encima tiene razón en todo lo que nos dice. Tiene razón, tiene razón. Dice que somos una porquería, somos una mierda, que no supimos cuidar a Salgado, que no supimos ahora hacer que esto no pase. Me quiero morir. Es un ataque de histeria que no te imaginas. Y sí, me imagino. ¿La dejaste sola? No, estaba con unas amigas, la llevaron a un médico, llamaron a un médico. Bueno, tranquilízate. Tranquilízate, ya está. Tenemos que encontrarla, Laura. Ya sé, no, esto no es un delito común. Esto no es un delito común. Está relacionado con el caso. ¿Pero vos pensás que yo no sé que está relacionado con el caso? Es que Laura, no puede ser. Justo a Malena, bueno, justo en la puerta de tu casa. Tenemos que hacer algo. Ok. Lo estamos haciendo. Por Dios, tranquilicémonos. No quiero que le pase nada. Candela, pará. Ya bastante nerviosa estoy. No me pongas más nerviosa porque logré tranquilizarme. Pará. Bueno, no sé. Yo la voy a encontrar. Yo lo digo. Pará. Ahora no mismo. Vas a hablar no, con... No, no. Estoy yo a cargo. Bueno, ¿qué hacemos entonces, Laura?